Hola, soy Marco Green, estamos en Minecraft, estamos por aquí en el Random Challenge, el que solo puedo utilizar espada, ¿vale? Hola, chaval. Me han quedado con un corazón. Madre mía. Pues bueno, estoy aquí en el reto en el que solo puedo utilizar la espada, no puedo utilizar ninguna secundaria. Y a ver qué tal sale la partida, vale. Vamos a meternos por... Yo creo que voy a coger esta ruta, paso a meterme la mina. Porque si me meto a lo mejor no salgo, ¿sabes? Me entra uno con espada y ya está, estoy muerto. Vamos a comer esto, vamos a tirar esto. Y necesito espada, pues verás como a veces no me encuentro caña y me encuentro ahora caña, ahora que no la puedo utilizar. Porque no puedo utilizar, recuerda, no puedo utilizar ni la caña, ni el arco, ni el mechero. Vale, bien. Que me toque espada de... Que me toque dos diamantes es una señal para que me... Madre mía, mira esto. Me puedo hacer la espada o de hierro o de diamante. Al pelo. Vamos a subir esto para arriba. Esto aquí, esto aquí, esto aquí. He visto un tío. Vale. No sé por qué cojo la flecha cuando no la puedo utilizar. Voy a poner esto así. ¿Y a dónde está el tío? Vale, se acaba de pegar con una. Así que vamos a intentar hacerle la rapiña. Mira, se está pegando con otro. ¿O son team? No, son team. Así que vamos a intentar matar a este. Vale. Viene otro. Uf, no vamos a ir. Venga, ¿cómo ha dado? Madre mía, tío. Yo flipo con la gente como me da a veces, ¿eh? O sea, a veces me da unos hits que lo flipas. Vale, vamos a ponernos esto y esto. Tengo 4 diamantes, ¿sabes? Sí, 4 diamantes. Tú, tío, ábrete, que si no... Ábrete que la cagamos. Banet. Creo que es hacker, ¿eh? Tiene toda la pinta porque si le dicen Banet... Bueno, a lo mejor no sabe, ¿sabes? Pues let's go. Porque si dice Banet a lo mejor es... Este... Se pegan. Go. Se pegan, que yo tengo espada diamante. ¡No, se me la quedan justo! ¡No! ¡Please! Madre mía, tío, cuánta gente hay aquí. Yo haciendo un reto, ¿sabes? Madre mía, si tuviera... Venga, que te salto el fuego. Vale, GG. Madre mía, si tuviera, pudiera... Mira, estas dos cosas que se me han puesto ahí, ¿sabes? Se me han puesto a poste y todo. Vale, mira, vamos a matar a Auron Creeper. Este que está aquí. Auron Creeper, ¿sabes el que ha dicho antes? Banet. Pues a ese vamos a matar ahora. Vale, ha tirado una... ¿Qué ha tirado, macho? No sé ni lo que ha tirado. Vale, vamos a matarlo. A ver si conseguimos matarlo. Tú, tío, ya me estoy despistando. A ver. Vale, tú, tío, me estoy despistando. Macho, espérate. Tranquilo. Vale. Vamos a ponernos esto. Y ahora cuando... vamos a regenerar y lo vamos a matar. Que ahí viene otro. Vale. Bueno, vamos a coger... Mira, se están pegando... Tío, es que me da una rabia de que me haya metido ahí el combo, ¿sabes? Cuando estaba todo empanado, ¿sabes? Vale. Yo creo que el tío este no se ha percatado de que estoy yo detrás, ¿sabes? Estará diciendo ahora mismo, ¿por qué me quita tanta vida, macho? Vale. Vale, la ha cagado ya ahí. Ahí la ha cagado ya. Vamos a poner esto y... ¿Dónde está el casco? ¡El casco! ¡Euro! ¡El Auron! ¡El Auron Creeper! Quiero tu casco, men. Critical. Vale. Ya tiene que estar nada, vamos a ir. Vale, GG. A ver, madre mía, quedan 7. Nada, que lo puedo conseguir, no puedo utilizar, recordar, no puedo utilizar. Viene uno. ¿Dónde está? Sí, haciendo shifting, ¿sabes? El fulcuerillo. Madre mía, el fulcuerillo, ¿sabes? Me quería hacer todo el día el fulcuerillo. Vale.
Vamos a tirar todas las cosas. Me da pena tirar la de armadura y de... Armadura no. O sea, la de secundaria que estoy tirando, ¿eh? Madre mía. La de armadura que estoy tirando. A ver. A ver si encontramos a alguien más. Yo creo que sería conveniente que fuéramos al medio porque si no... Vamos a aumentar esto. Un poquito. No hay nadie. Madre mía, esto en un momento... ¡Wow! Ha sido esto flipa, macho. Una carnaza, que hay cosas tiradas por todos lados, madre. Y justo lo que he tirado yo, ¿sabes? Pero flipa no. Había aquí un montón de gente, macho. Vamos a ir al medio. Vale, vamos a ir al medio. Vamos a tirar este pescado. Que yo para qué quiero un pescado, ¿eh? Yo para qué quiero un pescado. Pero no hay nadie en el medio, tío. Absolutamente nadie. Está todo muy tranquilo. Es el típico silencio antes de la batalla. No, no, ¿qué dicen, Marquis? ¿Qué batalla? ¿Qué silencio? ¿Qué dice? Un momento, ¿vale? Un momento. Vale. Y ya cerrado la puerta. Madre mía, macho. Venga, let's go, 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 go. Vamos a ir por aquí mismo. Ah, mira, justo me venía uno, ¿sabes? Justo me venía uno. Fíjate tú. Fíjate tú. Vale, el tío este me da con la... Me da con el arco. Vale, tranquilo. Me tomo Apple. No es por perder la partida, ¿no? Oh, tío, se me ha lagueado mucho. Menos mal que lo hemos matado. Se me ha lagueado ahí y me ha metido un combo que no sé ni cómo. Pero lo hemos terminado matando. Vale, vamos a poner esto así un poco y a ver si encontramos a alguien. Uno para la deathmatch, ¿eh? A ver, os explico por qué me han metido ese combo. A ver, recordad que estoy haciendo un reto de que no tengo caña. O sea, no tengo caña ni... O sea, no puedo utilizar ni caña, ni arco, ni nada. Y por eso me ha metido el combo, precisamente. Porque a lo mejor si tuviera caña, ¿vale? O arco, se lo hubiera metido yo el combo a él, ¿no? Y por eso la dificultad. Vale, me sigue uno, como veis. ¡Yep! ¿Qué? ¿Qué pensaba? ¿Que no te seguía? Pues sí, te seguí, amigo. Ha visto cómo me mete ahí el combo utilizando la caña. O mira, oí el arco como utilizado, pero yo no puedo. Porque si no, no sería un reto, ¿no? Si no, si utilizo la caña, no se daría por ganado el reto. Vale, ahí se choca. Ahí me quema utilizando 30.000 mecheros. Macho, ¿tú, habéis visto cómo me ha quemado? Ha gastado un mechero entero y se toma Apple. Vamos que se toma Apple, me tomo Apple yo también. ¿Qué pasa? Vale. Tú, tío, es que claro, está utilizando a Sinjo también. ¿Sabes lo que te digo, no? A Sinjo también. Y encima se me pone aquí la caña, pero no la puedo utilizar, macho. Qué rabia me da. ¡Vale! ¡GG! Uf, menos mal que lo he matado. Menos mal. Que no puedo podido utilizar la caña, tío. Me da una rabia, macho. ¡Ay! Venga, va, deathmatch. Deathmatch, chavales. Bueno, vamos a quemar. Creo que lo vamos a quemar en un fuego que haya por aquí. Vale, madre mía. Madre mía, cómo está esto de intenso, por favor. Cómo está esto de intenso. Aquí tenemos más cosita. Vamos a coger más cosita. Vale. A ver lo que nos espera en la deathmatch. Tenemos Gapel. O sea, mira, atención. Vale, me da un tío. Atención lo que me podría craftear. ¡Pam! El stack de flechas. Otra manzana. ¿Cómo quedáis? La pena es que no puedo utilizar las flechas, tío. Madre mía. Vale, deathmatch, ya. A ver contra quién es nuestro... Mira, sí me ha quemado el tío, macho. Aquí es nuestro oponente. No lo vemos, macho, porque... ¡Epa! Vale, un full iron. Vale, tengo tres gapes. Pienso utilizarla, ¿vale? Pienso utilizarla si las necesito, ya que es un reto de solo espada. Y es difícil, ¿no? El reto de solo espada. Bueno, no es difícil, pero me refiero que... Que si... O sea, a la mínima voy a utilizar las Gapel. Tío, me dirán, tío, este pavo, ¿por qué no utiliza caña, tío? Ni arco ni nada, tío. Porque ya me está haciendo Bob Spam. Eso no me gusta. Porque eso significa que tiene mucha flecha. ¿Vale? ¿Ha visto? Ahí me da con la caña y me mete el combo normal. Yo no tengo caña. ¿Vale?
Esto me está costando la vida. Vale, vale, vale. Nos vamos, creo que lo matamos ya. Uf, eso me ha hecho daño. No, tomamos Gapper y ya lo matamos, creo. Tomamos Gapper y ya lo matamos. No, tomamos otra, no, tomamos otra. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Madre, madre, el Bob Spammer, tío. ¿Dónde que te caigan rayos ahí, pavo, tío? Venga, venga. Muere ya, reto conseguido. Yo, esto ya está... Tú, tío, me mete el combo porque me da con la gaña, normal. Venga, GG. Oh, hazme caso de que esto hubiera sido diferente si yo tuviera caña. Así que, chal, podríamos decir ya que hemos conseguido Challenge Only Espada. Así que nada, chavales, espero que haya gustado la partida. Que nada, que os haya gustado el reto. Creo que me lo he pasado a la tercera. Tampoco ha sido tan difícil este reto. Seguro que habrá mucho más difícil. Así que nada, chavales, espero que haya gustado la partida. Compartirlo con vuestro amigo y adiós.